Sí, amigos, iré a ver Spider-Man No Way Home por quinta vez, esta vez en 4D. Tengo mi nuevo traje, bueno, es el mismo traje, pero mejorado. Y sí, por fin le puse la araña de detrás. Y eso es bueno porque la mayoría de las tomas de mis videos pasados eran de mi espalda. Y llevo este suéter para pasar un poco de incógnito. Nada, es broma, es que está lloviendo y no quiero que se me moje el traje. Esta será mi primera vez en 4D. Ya les contaré qué tal, cómo fue mi experiencia, además de enseñarles un mini vlog que voy a grabar allá. Así que va, vamos ya al cine. Coman sus vegetales. Lo grabé antes. 20 boletos para la película del pinche perrito rojo. ¿Es neta? ¡Simón! Pero si tú vienes de Spider-Man. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Quién conoce? No sé. No me conozco. ¿Por qué no la intentas ahí? En nuestra edición vamos a intentar ganar un peluche de estos. Te doy dos intentos. No veo. ¿Me pones la moneda? Sí, es otro intento. Algún día. Es hora del movimiento, Toby. Nadie me sigue el juego. Se ríen, pero un día te van a andar madreando. Faltan 17. Eso, faltaban 17, pero me dijiste que faltaban. No, 18. Faltaban 18 cuando te dije. Y hay que irnos. Ahora por este lado. A ver, señor, si lo que quería era una foto, un TikTok, un Stories, un baile, lo que fuera, solo tenía que pedírmelo.
Ya, bueno, es que mira esto, papá. Ahora yo primero. Yo primero. Para grabarte desde abajo. Como creí que sería mi entrada al cine. Y de la nada apareció y después a nuestra solución. Como realmente fue. Espérate, güey, que me puse gel. Para que vayas por los lentes. ¿Eh? Para que vayas por los lentes. Soy yo el foco de atención. Ah, pues, perdón. Así me voy de lado. Ay, qué raro es esto. Diabético, ¿eh? 4D en el tráiler de Uncharted. En este tráiler no llueve, ¿verdad? Porque no quiero mover el traje. Soy amigo de Sony. Estos gestos no son porque no me gustara la experiencia o algo parecido, sino porque yo quería bailar como el Tobis, pero mi camarógrafa no me entendió o algo y salió esto. A ver, aquí en este rojo, y le pones unos ojitos, en este círculo rojo. Espera, espera. ¿Estás diciendo que me pongan este círculo para tomarme una foto y luego ponerle unos ojos? Pues sí, eso dijo. Y yo creí que se estaba refiriendo a esto que hice y no a esto, que es a lo que realmente estaba diciéndome. Bueno, sigamos con el video. ¿Por dónde venimos, verdad? Sí. No quiero perderme. Haz lo tuyo. Hola amigos, estaba aquí trabajando en otro video y me acordé que tenía este pendiente. La verdad es que el simbionte ya me ha controlado y hace que se me olviden ciertas cosas. Como, ¿dónde está mi mueble detrás? El de los fondos. Bueno, ya vayamos al grano. Aunque antes quiero dar un dato. Y es que cuando fui a ver la película en 4D, fui un 15 de enero. Exactamente un mes después de que se estrenara la película. Bueno, solo me pareció curioso. Pero más curioso aún es que probablemente suba esto un 15 de febrero. Tú ya sabes, para hacer la broma y que haya un lapso de tiempo de un mes en cada cosa. O tal vez lo suba el 14 de febrero. Que por cierto es Día del Amor y la Amistad. Felicidades para los que no estamos solos. Bueno, para los que no están solos. Bueno, vamos ya con mi opinión. Y es que me gustó. Así a secas, me gustó.
Y es que jugaron mucho mis expectativas. Y es que antes de acudir me informé un poco y sabía que iba a haber asientos que se movían, que iba a llover cuando en la película llovía y que también había aromas. Y ya te digo yo que ni llovió y ni percibí ningún aroma, porque al parecer ese cine no tenía esas funciones. Y me hicieron un descuento por eso. Y no sé si esto también lo decía o cómo me hice esta idea, pero yo pensé que cuando nevaba en la película iba a caer nieve artificial y cuando Sandman se hacía gigante iba a caer una tormenta de arena, aunque no tiene sentido y es un poco ridículo. Entonces, ¿por qué no salí decepcionado y me gustó? Por los asientos. Son lo mejor y lo único. Cuando Spider-Man se balanceaba hacia acá, el asiento hacía así. Cuando se balanceaba hacia acá, el asiento hacía así. Y cuando Spider-Man aterrizaba, era... Cuando el Duende Verde va en su planeador, realmente te sientes que vas en el vuelo. Sin duda la mejor escena para vivir la experiencia fue la de la dimensión espejo, pues el asiento va muy bien sincronizado con los movimientos de cámara, los de Spider-Man, los del Doctor Strange, hasta con los de la capa. Pero la escena que me ganó fue donde los tres Spider-Man van así, y la cámara está detrás, así que te sientes, al menos yo me sentí, un cuarto Spider-Man, corriendo con ellos, saltando con ellos, balanceándome, lanzando telarañas, aterrizando. Esa escena y ese momento me llegó. Fue muy sentimental para mí. Bien, y terminamos con dos preguntas. La primera es, ¿volvería? Sí, pero tiene que ser una película como esta que sé que me va a ganar sí o sí. Que me sienta el personaje y que sea un personaje que me guste mucho. ¿Quién más apropiado que Spider-Man? O cuando la experiencia 4D se ve así. Y la segunda pregunta es, ¿te recomiendo a ti las salas 4D? Sí, pero tienes que elegir muy bien la película, donde tengas asegurados movimientos como estos y que llueva. Claro, si tienes suerte de que tu cine tiene agua. Y si alguna vez tuviste la sensación de querer ser un personaje, esta es tu oportunidad para sentirte él. Y bien, ya no alargo más esto, así que nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Andrew.